El Museo de Arte Patricia y Philip Frost de la Universidad Internacional de la Florida muestra hasta el 28 de febrero una de las creaciones de la artista visual venezolana Carola Bravo. Tatiana Riquelme, que visitó el museo, amplía a continuación. Lo interesante de lo que yo estoy proponiendo en este tipo de video es el trabajo de video a escala real y a tiempo real, que casi no tiene edición. La exposición se titula Bordes Borrosos y, como nos cuenta esta caraqueña, su muestra se centra en la migración. Nosotros traemos lo mejor de nosotros a un nuevo país que nos está recibiendo. Así pasa con todos los emigrantes, que estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas en función de darle una vida mejor a nuestros hijos. Pienso que en general los que emigramos somos muy valientes. La artista detalla que ella en sus obras utiliza como referencia la serie La Gran Migración del artista norteamericano Jacob Lawrence, quien planteó un recuento pintórico sobre la migración de los afroamericanos del sur al norte antes de la Segunda Guerra Mundial. El artista norteamericano con su obra, memorias que traigo conmigo y símbolos que son comunes para todos los que emigramos. Tanto en esta como en otras de sus propuestas, la artista pretende entablar relaciones y coincidencias como emigrante. La historia de Miami es muy significativa para mí, porque es el sitio donde estoy viviendo actualmente y es como una manera de identificarme con este nuevo espacio. Que oscilan entre la abstracción poética y la representación de temas vigentes. Por ejemplo, las maletas que vienen llenas de memorias. El tren que pasa y que pasa en un momento de nuestra vida y a lo mejor no vuelve a pasar. Las palomas blancas como símbolo de paz. Las mariposas amarillas que para nosotros los latinoamericanos son muy significativas y son símbolo de esperanza. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.